sintética, pero claro, con toda a auga que caeu, pois iso non drenaba. Por certo, gardouse un minuto de silencio polo falecemento de Adrián Amboaje, ese técnico das categorías inferiores do Bertamiráns, e un partido no que o Pontevedra, eu creo que é o máis salientable, Tito. 600 minutos sen encaixar un gol. 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, a verdade é que conseguiu unha liña de moita seriedade e ao final, mira, pouquinho a pouco, bueno, non dábamos que iba a estar entre os 4, pero está optando xa por ese campeonato. Sí, 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 que é importantísimo, repetimos, o gol no minuto 90 de partido e ademais un xogador que entrou na segunda parte, marcou Fran Fandiño e deulle a victoria 0-1 ao Pontevedra en Bertamiráns. El partido estuvo condicionado por el campo, por el día, y yo creo que fue un partido muy igualado. Si es verdad que ellos, bueno, dieron una sensación de peligro, pero por ocasiones yo creo que el partido estuvo nivelado. Y bueno, una pena, porque en la última acción del partido tuvimos nosotros la opción del 1-0 y en la contra, pues bueno, aprovechando su capacidad individual, pues nos hicieron el gol en el 90. Queda mucho por jugar, quedan muchos partidos por sacar adelante. Tenemos que ir sumando de 3 en 3, los rivales algún día se dejarán puntos, y si no es hoy, pues será otro día, no tenemos prisa por eso. Ojalá algún día seamos líderes, claro, y podamos disfrutarlo. Pero ahora mismo no es algo que me preocupe ni nos preocupe en general. Con Pontevedra, tal y como dixemos, ao longo dos resumos, con 49 puntos en los dos primeros puestos de la clasificación. O Boiro con 48, dos Somozas con 47. De momento ocupan esas 4 primeras plazas. Y como decía antes Gustavo, hay equipos ahí que pueden llegar, sobre todo Cerceda, que está más preto, pero también Ordes, o Choco o Arousa. Después sobre Xoco. E por abajo, Negreira está justo por fuera de los puestos de descenso con 23 puntos. Puestos de descenso que son para Betanzos, Dorneda, Cultural Areas e Grixoa.